Bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos aquí en García Sola. Vengo con un vídeo diferente, ya que alguno de vosotros me habéis pedido que haga algún vídeo sobre lucios, así que hoy es el día. Nos hemos enterado que los lucios están orilleados. El agua tiene que estar bastante fría, unos 8 grados, ahora lo miraremos en la sonda. La temperatura ambiente es de menos 2 grados. Hay una niebla tremenda, como podéis ver por allí, ¿vale? Así que nada, estoy hoy con mi amigo Oliver, que por ahí le tenemos, allí preparando un poquito el barco y demás. Y bueno, en especial vamos a pescar con bajos de un 0,60 y voy a pescar hoy por primera vez con Yerbay, con una caña de spinning, con trenzado y con un bajo del 0,10 de fluorocarbono. Me lo ha aconsejado mi amigo Oliver. Nunca he pescado así, dicen que va bastante mejor por el tema del lance, que se lanza muchísimo mejor. Vamos a ver qué tal, espero que bien, yo confío en él plenamente, así que bueno, a lo largo de la jornada iremos viendo, pescaremos con su invite duro, pescaremos con su invite blando y seguramente que si sacamos alguna buena pepa, que es lo que más nos gusta hacer, pues tal vez saldrá en el canal, ¿vale? Así que nada chicos, si veis este vídeo es que hemos sacado peces, ahora nos vemos en 3, 2, 1, comenzamos. Bueno amigos, podemos llegar a la primera parada de pesca, como os he comentado antes. Caña de spinning, medium, fast, esta caña es una Saint Croix, Habit X, ok, y es la primera vez que voy a pescar con Yerbay, así, en esta modalidad. Vamos a ello, a ver qué tal se comporta. Llevo pez. Un lucio. Sí. Ay, no suba, que si no, la valía aquí se va a arrancar el pobrecillo. El lapicerito. Bueno, pues nos ha dado un buen susto, ¿eh? No te vas a pensar que no. Nada, sustete. Bueno, pues esto es lo que hay. Lapicerito, el agua. Es bueno, ¿eh? Está bien, sí, está mal. Aquí está. Joder. 1-4 por ahí. Tiene más. Pesa, ¿eh? ¿Está gordo? Sí. ¿Gordo? Que pesa, ¿eh? Me cago en Dios, no me jodas. Coño. Oh, puta. 200. ¿Tú verás? 210. Está gordo, sí. Es buen pez, ¿eh? Está gordo de cojones, ¿eh? Está gordo. Vale, ahora mira. Bueno, amigos, 2 kilos 111. Vamos al agua. Ya que así. Sí. Se lo ve entero, ¿no? Uh-huh. Vámonos al agua. Y ahora le metes un poco dentro del agua, métela dentro del agua. Bueno amigos, por fin, ya hemos sacado el primer pez extremeño del día, claro. Así que bueno, vamos a continuar. Ha salido con un crambay de 3 metros y medio, 4 metros aproximadamente, ok. Y la verdad que la única picada que llevamos de momento son las
12 menos cuarto de la mañana, todavía nos queda jornada. La temperatura del agua la tenemos, a ver si podéis ver, ahí. A 10 grados ha subido ya, un poquito más. El agua está bastante turbia. Y bueno, en un principio estábamos pescando unos algueros que se supone que están a 3 metros o así las algas, pero en esta parte no hay algas, así que por eso he puesto el crambay. Y bueno, pescándolo muy despacito, pegando por abajo, como a mí me gusta, como ya sabéis en los demás vídeos cómo pesco el crambay. Y así ha salido el pez. Así que bueno, vamos a seguir con esa misma rutina y a ver si sacamos otro. Vamos, chicos. Aunque todavía es muy pronto, pero... ¡Hostia! ¿Sí? Me ha dado, macho. ¿Sí? Sí, 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 sí. Tío, no, ahí no puede rozar con nada, imposible. Bueno, pues. Me ha dado. Un toque solo. Pum. Sí. No, pues no, antes se lo comen cuando están un toque solo, ¿eh? No, no, pues no se lo ha comido. Vale, pero pues, no puede ser algas, tío. Sí. Tío. Bueno, pues corre, haz el otro. Está, era nuevo. Luego está aquí listo, mira. ¿Qué es? ¡Cago en Dios! Saco, chavales. ¡Está barato, chaval! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía! ¡Guapo, eh! ¡Madre mía! ¡Esto es gordo! ¡Que se ha cascado aquí el amigo! ¡Toma! ¡Cógele que esto lleva! ¡Precioso, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Precioso! ¡Precioso, tío! ¿Qué pasa por ahí? Por la calle. La mía, que te parte todo, ¿no? No para. Por la calle. Buenísimo, tío. Buenísimo. 2.300. ¿Dos, tres, tú crees? Sí. Espérate, que voy a poner el timón aquí y tal y vamos a hacerlo. Está precioso. Ahora tengo unos fotitos. Dos 300. Claro. No, dos 270. Ahí estás. Precioso el pez, chaval. Pero no tabardo, ¿eh? Guapísimo. Súper bonito el pez, ¿eh? Está sano, sano, sano. Súper bonito.
chacho. Bueno, amigos, pues aquí, 2.300, un pedazo taruguito del amigo. Vamos a ver, Oliver, vamos a meterlo ahí, al agua. Tú se me metes dentro el agüito. Tú dirás cómo lo pongo. Ahí te vuelvo cuando quieras. Sí. ¿Qué es? Bueno, bueno. Aquí. Menudo de las cazas la tengo que dar tú. Esto va a tardar. ¿Eh? Esto va a tardar, no digo. Ya, ahora que son tú. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos terminado la jornada de pesca. Son las 5 y media de la tarde. Bueno, en principio íbamos a ir a por lucio. Los lucios nos han dejado mucho ver. Por cierto, he podido sacar un lucio, pero era más que pequeño. Pero bueno, lo he sacado con la técnica de Yerbay, pero con la caña de spinning medium, con trenzado y demás. Comentar por ahí abajo si alguna vez vosotros habéis pescado el yerbay duro alguna vez. Me ha gustado bastante, seguramente que lo vuelva a pescar así. Historia, o sea, los peces están súper apáticos, muy reacios, no quieren nada. Los hemos pescado en alguero, los hemos pescado en playa, los hemos pescado en puntas con piedra, los hemos pescado de todas las formas habidas y por haber. Así que nada, chicos, sin más, daros la chapa. Es un vídeo un poco flojo, así que bueno, esto es lo que tiene la pesca. Unos días se pesca mucho y otros días no se pesca nada. Bueno, chicos, pues nada. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Dale un buen like al vídeo. Activa la campanita para nuevos vídeos. Y nos vemos en la próxima, chicos. Chao.